Imagínate que ayer estaba yo en la fiesta esa que te dije. Y marica, yo no sé qué pasó, pero dormí con un man. ¿Sí me entiendes? Dormí con un man. Hey, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Pochito Modi y el día de hoy nos vamos con la broma de llamadas incómodas en público. Ey, no, marica, imagínate que me pasó. Qué culo, vaina rara. Qué culo. Ey, ayer, o sea, yo estaba en una fiesta ya. Yo estaba en una fiesta. Y entre trago y entre copas, dormí con un man. Pero yo no soy gay, ya, yo no soy gay ni nada de eso. Pero marica, pero a mí me gustó ya. A mí me gustó este. El vale me echó un lubricante ahí en el ano. Esta marica, y se fue rápido esa vaina. Y yo, ay, güey, puta, qué culo vaina rica. Pero este, pero me siento como confundido, me siento como raro. Porque este, yo no soy así, ¿sí me entiendes? Este, yo no soy así ya. Este, marica, y sí, marica. Si te contara. Este. Yo, el vale como que me sopló el trago, Mari. El vale como que me sopló el trago y yo me puse loco y de repente yo estaba en la cama con el vale en popa. En cuerecito. Pero lo que yo no entiendo es que esa marica, yo me desperté el día siguiente bien maltratado, pero este, pero me gustó, marica. Yo siento que culo de piquiña ahí en la nalga. Joder, que culo de piquiña en la nalga viendo. Hombre, quédate quieto que estoy con un vale. El vale no me conoce. El vale ni siquiera sabe quién soy yo. El vale está ahí, es normal. Pues sí, marica, y el vale dándome duro ahí. Aló. No, aquí por donde tengan fruta, nada. ¿Cómo se llama la ubicación de por aquí? La boba, ya. No, aquí sentadito. No, imagínate que tuve que culo sueño raro. No, sueño no, marica. Lo que pasa es que ayer estaba en una fiesta ya. No, aquí, por aquí no me conocen. Estaba en una fiesta y marica, y dormí con un man. O sea, yo dormí con un man. Pero yo no soy gay ya. Pero a mí me gustó. A mí me gustó este, y el man empezó a sobarme las nalgas y yo sentía que culo excitación bien bacana, man. Yo sentía que culo excitación, man. Pero que culo vaina rara porque yo no soy gay, ¿sí me entiendes? O sea, yo no soy gay. Y yo estaba ahí, durmiendo con el vale. O sea, y ya con mi corriente me desperté con un culeador en el chiquito. Mierda, marica, yo no sé, pero eso está raro, man. No, yo no sé, man. Porque yo estaba con él, o sea, yo, en mi casa no saben que yo soy así ya, pero es que yo me siento extraño ya, yo me siento bien extraño, porque yo estaba ahí ya, bien pegadito, reventé con la vaina normal, marica. Eche, yo hasta no sé si era ese ron que estaba alterado o qué, pero qué va, marica. El vale me empezó a sobar la nariz y yo sentía era una sensación fenomenal, marica. Yo siento que a mí me quedó gustando. Yo no sé si será malo eso. ¿Cómo será malo ese sueño? No será malo. Pero lo que pasa es que yo estaba también soñando que un man me tenía ensartado. Sí. No, ya, esos casos han pasado. Ya. ¿Esos casos han pasado? A mí me han pasado. ¿A usted le qué? A mí me han pasado esos casos. ¿A usted ha soñado que se lo están clavando? Sí. ¡Ay! ¡Ah, compa! ¡Oh! Así no, ya estamos hablando, ya. Yo voy en camino para la casa. Ya estamos hablando de goma. ¿Sí? ¿Aló? Un momentico aquí. No, marica, imagínate. No, te viene aquí una película. Papi, imagínate que. Sí, champeta. Imagínate que ayer estaba yo en la fiesta esa que te dije. Y marica, yo no sé qué pasó, pero dormí con un man. ¿Sí me entiendes? Dormí con un man y no, o sea, yo no soy gay ni nada, pero este, marica, el man me, no sé, pero yo siento que el vale me comió, pero el culo de viaje me gustó, marica. A mí me gustó. O sea, a mí me gustó, pero yo no soy gay ni nada de eso. O sea, que yo me siento extraño. Últimamente me he sentido extraño. Estoy por aquí por la Olímpica comprando una película. Marica, pero eso no se lo digas a nadie. Aquí hay gente, pero normal, eso no, ellos no me conocen. Pero sí, marica, yo estaba ahí con el vale. Este, qué culo de vaina rara. Yo no sé si el black and white que me dio me sentó mal, marica, y de repente yo durmiendo con el vale. De repente yo estaba en popita, mar. Y al día siguiente me olía todo el asterisco. Pero no, sí. A mí me gustó, ¿para qué? Pero no soy gay. Eso es lo que a mí me da como, o sea, estoy como raro, estoy como extraño en eso. A mí me gustó, qué culo de vaina rara, man. Bueno, voy a comprar una película para llevármela para la casa y se me quita el dolor que tengo en el fundillo, porque esta vaina así me duele, marica. Y ahora voy a ir a sacar al cajero y compro dos películas para pasar dolor. Yo.
Gracias, bonita. Hey familia, esto fue todo por hoy. Si te gustó, comparte y nos vemos en la próxima.